estamos aquí con todos los partidos que más de Crash Bandicoot 4. Y bueno, ya nos queda el último mapa de este, del último mundo, entre grandes comillas, que ya me hicieron spoiler. No es el último mundo ni el último boss, chicos. ¡Ay, mi madre! ¡Hostia, es verdad! No lo recordaba, que es Cortex. El último mapa es con Cortex. ¡Ay, ay, ay! Ya se me han ido las ganas. Ya está, ya no quiero grabar. ¡Madre mía, del amor hermoso! ¿Ve aquí tiene su aquel? Bueno, ahora todo veremos si es el mapa muy complicado o no. Aunque bueno, visto de los antecedentes, que ya tenemos antecedentes de mapas anteriores, hay que decir que sí, es chungo. Este mundo es chunguito. Pero bueno, si queda uno más, ese aún tiene que ser más. Voy a decir, he visto bien, ¿no? Que no sé, me había dado el lapsus, como que había visto algo naranja por arriba. Nos ha jodido, son cajas, básicamente. Pero bueno, mientras no tenga que estar repitiendo y no tenga que estar viendo vídeos, yo encantadísimo de la puta vida, tío. No pido mucho, si es que yo en esta vida no pido mucho, la verdad. ¡Dios! Aparte de dar siempre a la primera con las pistolas de Cortex. Por favor, qué asco, tío. Podría tener un poquito de auto-aim, total. ¿Qué más da? ¿Ya puestos? ¿Ya puestos que es una porculez esto en general? Pues chicos, ya. Que directamente tenga auto-aim. Como en la mayoría de los puñeteros shooters. ¡Qué asco dan, tío! Los monos de mando, te lo digo de verdad. Sobre todo hay algunos. Hay algunos juegos que no tienen tanta compensación. Pero joder, hay algunos, tío, que directamente ya apuntan por ti. Fortnite, no te estoy mirando. Coño, creo que creo que me lo iba a comer, sinceramente. O sea, no sé, llevaba todas las papeletas. Oye, y para una vez que me toca algo, vamos a celebrarlo, ¿no, chicos? Ay, joder, ya casi me mato yo sin querer. Es que, tío, no me acostumbro a lo del el dash en el aire de este hombre, ¿eh? Ay, es muy incómodo de jugar. Es como todo lo contrario a todos sus compañeros, tío. Te lo juro, todo lo contrario. Ah, que está guay. Al menos es eso, es un personaje muy distinto a los demás. Que sí, que se agradece. Pero claro, cuando vienes con... ¿Cómo sabía yo que me iba a aplastar nada más empezar, tío? Como porongas. No me ha matado. No sé. Digo, ¿cómo porongas hago yo esto, tío? Y es que lo sé, yo digo, pues es que me tiro de todas las formas posibles y me pilla. En los 14.000 millones de futuros que he visto, en todos moría, amigos. En todos moría. Y de repente, en uno que digo, pues vamos a darle, total. No vamos a estar aquí infinitamente. Y no me mata. Yo alucino. Pero bueno, es muy común en este juego, también te digo. Ahí. Y supongo que lo que hará aparecer será el... ¡What! Pero si ni siquiera estaba cerca del borde. ¡Hostia puta! Joder, tengo de verdad miedo, Encima, como cada uno de los caminos es uno, dos, luego otro uno, luego otro, de repente cuatro, es como what the fuck, tío. Joder. Vamos, hombre. Por favor. No, no, es que este son cuatro. Es que lo que yo quería ahora que eran tres, tío. Nada, no, sencillamente que cuando pase el último, darle al dash en el aire, ya está. Si es que no tiene más. No tiene más esto. Un poco trambólico, pero bueno. Cosas peores he visto, la verdad. Prefiero dejarme. No quiero correr, aunque da... Bueno, solo era uno, tío. Y yo quería que eran dos, ¿sabes? No sé, se me estaban solapando con las vagonetas de... Bueno, los coches del último, tío. Vale. Oh, me ha visto... O sea, me viene bien la vista previa a la zona, la verdad. ¡Qué asco estos robots! ¡Coño! ¡Qué manía tenéis! ¿Con qué? ¡No me jodas! O sea, si tocas así la nieto también se rompe. A ver, es que esto... Esto encima es que es súper sencillo, o sea, no tiene más intríngulis. Es que yo soy especialista en cagarla en general. Lo que a nadie le pilla, a mí me pilló. Hostia, os juro, es que además pasa siempre que si tocas las nitro. Con las TNT no pasa nada, pero con las nitro. Hostia, las nitro, ¿cómo las toques? ¿Cómo le toques un bigote? ¡Ay, cómo le toques! Pues que directamente te la comes, básicamente. Literalmente todo lo que roza esas cosas hace que explote, así que... Pero me olvido. No pasa nada, me olvido. No, casi prefiero... ¿Puedo darle...? ¿Llegaría? ¿Sí, no? ¡Uy, casi me como el robot! Pues en principio, por lo que he visto antes, ya no hay más. O sea, a partir de ahí, a la izquierda... O sea, a la derecha no hay más. No hay nada más, tío. Joder. Quiero reventarlo, no quiero sorpresas. Creo que no me estoy dejando nada. Hostia, os lo juro, la sensación todo el rato de que te estás dejando algo. Uf, toca mucho las narices, ¿eh? Ay, pero bueno. Y es una sensación que he tenido desde el principio con este Crash, ¿eh? Y no con otro título de Crash. Es lo curioso. ¿Qué cojones acabo de hacer yo aquí?
Joder, además mira que es difícil matarse, ¿eh? Más que nada porque teniendo un poco de cuidado, o sea que tampoco... Tampoco es nada del otro mundo, ¿sabes? ¡Oye! ¡La chupipandi! ¡Ya está! ¡Ese muslito de Snargle estaba riquísimo! ¡Menudo, chef! Tanta temperatura ha hecho que se quedara gomoso. ¡Ay, ay, ay! A criticar siempre la comida de los demás. ¡Las hojas Gumpa! ¡Cortex, granujilla! ¿Cómo no lo has visto antes? ¡Bueno! ¡Ah! O sea que el último mundo va a ser directamente de Cortex. Pues como no, tiene que ser el malo final, tío. ¡Fua! A ver, la verdad que viene bien tenerlos de aliados, ¿eh? ¡Hostia! ¡Coño, que me mato! ¡Hostia, que no creía yo que tendría que correr ya nada más empezar! ¡Hostia, se controla súper raro esto, ¿eh? Se controla súper raro, tío. ¡Hostia, no, no, no! He tardado... Bueno, sí, qué cojones. He tardado tanto que directamente... Vamos, es imposible que me den. ¡Hostia, estoy así! ¡Hostia, qué mal se controla, tronco! ¡No! ¡Me cago en todo! Oye, es que con la tontería, el hecho de que no dejes ninguna de las puñeteras cajas... Porque claro, aquí no será como la del dinosaurio, ¿no? Que las rompe... O que bueno, luego confirmamos al final que es verdad, que no las rompe el hijo de... Uf, ¡mala madre! Cuidado, que no quiero hacer dobles saltos, que las los carga... ¿Cómo? ¡Uy! No sé cómo, pero ha salido súper bien. Por favor, ¿podemos parar de que cada dos putos pasos estoy a punto de morir? Estaría guay, simplemente para que no se me muevan tanto los huevos, tío. Joder, qué barbaridad. Cada dos putos pasos a punto de morir. Ah, el boss ya. Parece que hay otra forma de romper este ciclo de lucha sin fin. Puedo volver donde empezó todo y enmendar mi mayor error. Se refiere a ti, Crash. ¡Ay! ¡Le has dado el turco coro al pobre! Le has hecho daño, tío. Me hace gracia que lo diga ahí. Se refiere a ti, Crash. Oye, ¿por qué no tengo mis skins? Entonces ahora se abre. Tengo que detenerme. Ah, que se te... Ah, claro, se tiene que detener a sí mismo. Ah, entonces viajamos al pasado. Ah, qué guapo, ¿no? Procesamiento nitro. Bueno, la fábrica de donde salen todas las mierdas de las nitro, tú. Se alegra de cualquier tontería, tío. ¿Otra vez? ¿Es que no pilláis la indirecta? ¿No lo pilláis? ¿Quién anda en mi frecuencia secreta personal? ¿Eh? ¿Quién es este impostor? ¿No reconoces tu propio rostro? Vengo del futuro para advertirte. Si intentas convertir a Crash Bandicoot en general de tu ejército, te irá mal. No me he fijado en los ojos de Crash. ¡Los guardias! No me había fijado. ¿Por qué no me hago caso? Lo raro es que me han quitado las skins, pero bueno. A ver, estamos volviendo a repetir el mapa porque se las trae. Y la verdad es que me he dejado todo, tío. Putos bichos de mierda que electrocutan todo, tío. De verdad, son súper molestos con la tonte... ¿Cómo? Pues si ni siquiera lo he tocado. Bueno, pues ya nos hemos quedado sin cinta, amigos. Es lo que hay. Bueno, tampoco tenía todas conmigo de que iba a conseguir la cinta, ¿eh? Es que, a ver, es el último mundo. Tiene sentido que esté empezando a ser complicada la cosa. Pero no sé, es como que tiene un par de cositas el mapa que hace que me muera yo de... No sé. Con tonterías, sobre todo con tonterías, tío. Y si encima luego le juntamos que cuando muero las tres veces empiezo... ¡Ey, madre mía! Empieza las trambólicas aventuras de Crash. Las mil formas de morir de Crash es una cosa increíble, tío. No tengo ningún cuidado. Es que ni uno, ¿eh? Y lo noto, es que me lo noto cuando juego. Digo, cuando muero las tres veces ya no tengo ningún cuidado ninguno, tío. Es que le he dado tarde al botón. Se me ha ido totalmente la cabeza. Y mira que no es difícil darle a tiempo, ¿eh? Y morir a... Es que, Dios, es que probablemente una de las muertes más tontas que he tenido hasta ahora, ¿eh? Con la tontería. Pero vamos. Es que luego también tengo yo la manía de caer desde cierta distancia. Menos mal que tenía el acu. Espérate, ¿qué? ¡Anda!
Ah, o sea que no solo con los Akus, o sea que también se pueden reemplazar las cajas por... por checkpoints, vale. Ok, 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 pues mira, mejor, oye, así no... Uy, casi la cago, tío. Mejor, porque la verdad que el camino estaba siendo bastante largo, ¿eh? Y sin ningún checkpoint en el camino. Pero sabía yo eso, que reemplazaban... Bueno, como siempre, ahí arriba hay una gema. ¡Me cago en la puta de oro! Os voy a estar repitiendo esto infinitamente. A ver, por favor, no quiero accidentes. Ay, verdad, por cierto, arriba había una gema. Bueno, la gema gris, ¿qué cojones? Vale. De momento estamos avanzando. Por ejemplo, esto me lo dejé, me dejé tanto esa caja como la gema en sí. Porque claro, yo qué cojones iba a pensar que había que dar la vuelta entera al rodillo. ¡Anda, me tiro por ahí! Pero vamos, son, son típicas trampas que por pelotas te las comes, tío. Es que por pelotis te las comes, es que no hay más. ¡Ay, tenía que haber tirado más hacia la izquierda! Al final, digo, la voy a liar. Estoy saltando aquí como un gilipollas y la voy a liar. Y hostia, que si la lié. Qué asco me dan los bichos estos, tío. Que por cierto, estos ya sí que son de mundo extraño, no me jodas, tío. ¡Mundo extraño! ¡Tienes que explicar cosas, eh! No llego, no me jodas, eh. Vale, bien. Uy, ¿cómo acuerdo de que es verdad que esas plataformas se caen, tío? Vale, con cuidadito. Que yo recuerde, no había ninguna caja más en los rodillos, así que espero no estar... espero no estar ruseando y de repente te llevas la sorpresa cuando llegas al final. Vale, esto lo tengo que romper a la vez. Es más, es conveniente romperlo. Ahí. Porque así tienes la medida perfecta, ¿sabes? Vale, esto es un poco asqueroso. ¡Joder, esta parte es asquerosísima, tío! Es asquerosísima del rato que te pegas. ¡Venga, hombre! ¡Salta bien! Nah, si es que al final creo que el ataque circular va a ser lo más... lo más óptimo para que no suceda nada, ¿sabes? Principalmente. Hostia, ya creía que me iba a atascar ahí, tío. Bueno, pues, bueno, al menos lo he hecho la primera. No he tenido que estar dando la vuelta otra vez. Entera, claro. Dos, tres, cuatro, cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¡Ping! Es que prefiero directamente, ¿sabes? Contar y que no sucedan accidentes raros. Porque empiezo a hablar, estoy haciendo el gilipollas, no estoy contando y en alguna de estas, te asustas porque te crees que en realidad quedan dos rebotes y no son dos rebotes. Qué asco de putos bichos, tío. Lo peor es que te siguen, ¿sabes? Bueno, te medio siguen, porque tampoco te creas tú. Madre mía. ¡La babosa! Pero bueno, ahora sí que sabemos al menos de que están hechas las nitro. Sí, hijo, es tuya. Bueno, me pasa lo... ¿Ha dado la vuelta? Ni sabía yo que podía dar la vuelta, pero vale. Me ha dejado... Coño, pero si yo creía que una vez avanzabas hasta cierto punto ya no volvían a aparecer. Madre mía, menos mal que tengo los Akus, tío. Joder, menos mal que los tengo, tío. Bueno, si no, directamente a repetir, básicamente. Es que no hay más. Pero bueno, se nota, se nota. Se nota, se siente... Mambrú de presidente. No, se han pasado un poco ya. Bueno, se están pasando con la dificultad un poquito, pero bueno. Nada, tendremos que seguir para adelante. Lo que hay. Y eso que es el primer mundito del último mundo. Espérate, el último mundo del último mundo. Casi me electrocuta, tío. Ay. Bueno, en cierta forma me interesa bajar la plataforma. Me da un poco igual. No me he dado cuenta, tío. La cuchilla estaba justo en el camino. A ver, es que encima es súper sencillo saber cuándo está o no está la cuchilla, tío. Es que tiene mérito, la verdad. Pegarte con la cuchilla ahí es que tiene un mérito de la leche, tío. Y obviamente solo lo puedo hacer yo. He llegado a tiempo. Es que directamente no quiero matar ni intentar matar a ninguno ni nada, tío. Que de por el culo. Estos tíos, mira que a veces le saltas bien encima y de repente decide el juego que no ha saltado bien encima. Hostia, el bonus. Bueno, el bonus aquí es fácil. Bueno, es... A ver, porque... anda que no hay algún bonus, que lo he practicado y luego ha pasado lo que ha pasado, ¿sabes? Que me ha atascado igualmente 15-20 minutos ahí. Es que el problema aquí es la caja esta, tío. ¡Ah, que estaba más arriba! Mierda. Me mató. Pues podría haber resultado, ¿eh? A ver, es que lo primero, lo primero. Casi me puto quemó el culo, tío. ¿Qué cojones? ¿Pero cómo han disparado tan rápido ahora? ¡Ay! No, ¿cómo he saltado en el aire? O sea, he tocado el suelo, pero al mismo tiempo no he tocado el suelo, porque me habría chicharrado, básicamente. Ay, mi madre, este juego tiene unas cosas tan raras con el movimiento que yo no me quejo, ¿eh? Porque o si no, bonus que te crío, que hay que volver a repetir.
Pero qué mierda de salto. Yo creía que llegaba con un salto, también te lo digo. Menudo mierda, salto, me he cascado aquí con la tontería. Es que otra vez casi vuelvo a morir, tío. Pero porque que soy gilipollas. Es que no sé por qué narices no salto doble por si las moscas, ¿sabes? No sé si estos tíos se movían o no. A ver, hostia, esto. ¡Ay, su madre! Te lo juro de verdad. Es que hay un problema de profundidad con esta zona, tío. Bueno, con este y con todas, qué cojones. Sobre todo porque el margen de reacciones tiene que ser muy rápido. Entonces, ahí está el problema. Porque saber sabes dónde caes. Obviamente, que si lo sabes, no se ha jodido. Se ve bastante bien. El problema es que te pide... Joder, mira dónde está la cinta, tío. El problema es que te pide directamente que reacciones instantáneamente, ¿sabes? No es plan, macho. Como entenderás, no es plan. A ver, porque estos tíos van cicladísimos. Pero cicladísimos es quedarte corto, ¿eh? Venga, hasta luego, Mari Carmen. ¡Oh! Bien, a la primera. ¡Madre mía! No, si es que al final la que me quedó fue la que estaba justo con la gema. Si es que quieras o no. ¡Hala! ¡Madre mía, tío! Y luego, obviamente, lo de la muerte. Lo de la muerte ya lo haré en algún momento. Bueno, pues vamos con la última cinta que tengo desbloqueada. Tengo miedo, ¿eh? Te lo digo en serio. Esta caja tiene una sorpresa secreta. ¡Hostia! ¡No! ¿En serio? Claro, tengo que desbloquear todas, ¿no? Claro, al desbloquear... ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué ida de olla? ¿Pero qué ida de olla es esto? Esto es una nueva mecánica, esto mola un montón. Claro, y por la flecha... Claro, ahí le quedan dos. Pero ha habido una que han sido tres saltos, ¿no? O estoy fumadísimo. Que no lo descarto, ¿eh? Juraría que una había sido tres saltos, pero vale. Uy, hay que tener un cuidadísimo de la leche, ¿eh? Hostia, pues está guapo, lol. No me esperaba yo. Nah, la he cagado muchísimo. Las zancadas que pega a veces el personaje, esta vez ha decidido no darlas. Vale. ¡Hala! Sí, la verdad es que es bastante más sencillo ir desde la izquierda, tío. Sí, es dejar la nitro y ya está, ¿no? En principio, cuando detone, detonarán las dos cajas esas. Digo yo, ¿eh? Yo qué sé, o sea, la verdad que no tengo... ¡Oh, que está ahí el checkpoint! Joder, pues estaba súper enseguida, tío. Súper cerca. ¡No! ¿Qué me estás contando, tío? ¿Qué me estás contando? ¡What the fuck! Que se empieza a complicar esto. ¡Qué ira de olla de mapa, tío! Es que en lo más fácil ya es que me estoy cayendo, pero porque es que ya llevo ya tanto rato aquí con la mierda esta, tío. Se les ha ido, ¿eh? Muy guapa la nueva mecánica, tío. Pero os habéis fumado tremendo porro que no sé, pasad. Porque la verdad, aquí disfrutamos todos, ¿eh? Dios. Eso sí, menos mal que tiene la música que tiene el mapa. Que si no... Esto la verdad que da igual un poco el orden como lo haga. En cierta forma, con lo que luego tenga una caja para ir y continuar hacia adelante, en principio da igual. Es que el problema es lo de tener que saltar doble, tío. En donde tener que saltar doble. Bueno, ¿y qué cojones esto? Que siempre se me olvida, es verdad. Pero bueno, esto ya le he cogido... Ahí, le he cogido el truco, la verdad. Es como lo del principio, le coges un poco el truco y ya está. Vale, bien. Primero le doy a esto por si luego no me da tiempo. Que no me dio tiempo una vez. Porque soy gilipollas principalmente. Hala, ya tranquilamente le doy a esto. Lo que ya sé que no tengo todas conmigo, si tengo que darle primero a las de arriba, ¿no? O sea, tiene sentido, porque a ver, luego a ver cómo subes. Más que nada porque aquí ahora, cuando detone, pues detonará todo eso. Vale. ¡Oh, su puta madre! No sé ni cómo se ha subido, pero me alegro muchísimo, tío. ¿Cómo se ha subido? No lo sabremos nunca, chavales. No tenía todas conmigo, ¿eh? No tenía todas conmigo, tío. ¡Qué barbaridad! Y aún quedan un par de cintas, ¿eh? Bueno, chavales, voy cortando por aquí la siguiente parte. A ver cómo lo hago, porque tengo que desbloquear cintas o me voy a quedar yo aquí con las ganas. ¡Joder! Y eso sí que es un putadón, porque esos mapas son complicados. Bueno, chavales, lo dicho. Cortamos aquí y nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Chao!